Jermín Mercedes será operado por lesión en la mano izquierda. Somos Nación MVP, sean bienvenidos a nuestro canal. Les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, comenzamos. El jugador dominicano Jermín Mercedes se perderá múltiples semanas debido a que deberá someterse a una intervención quirúrgica. El novato sensación de los Medias Blancas de Chicago. Durante el primer mes de la campaña 2021, Jermín Mercedes deberá someterse a una cirugía luego de sufrir una lesión en la mano izquierda. El equipo confirmó que Mercedes se habría roto el hueso ganchoso o el AMAT, por lo que es necesario repararlo a través de una intervención quirúrgica. El equipo confirmó además que el jugador podría perderse hasta 2 meses de temporada, es decir, entre 6 y 8 semanas, por lo que un movimiento hacia la lista de lesionados de 60 días es de esperarse, una vez se determine el tiempo de recuperación. Los Medias Blancas establecieron que Mercedes estará entrando al quirófano durante el transcurso de la próxima semana. En 2021, Jermín Mercedes arrancó el año como el jugador ofensivo más caliente de las Grandes Ligas. Su inicio histórico con 8 hits consecutivos, más la grata impresión de conectar hits de manera consistente y hacia todas las partes del campo, así como la capacidad que mostró de aprovechar correctamente sus ventajas sobre los lanzadores, hicieron pensar que estábamos enfrente al nacimiento del próximo gran bateador designado de la MLB. Pero la ilusión no duró mucho. Mercedes fue enviado a ligas menores debido a que desde el 17 de mayo de 2021, fecha en la cual tuvo un encontronazo con el manager Tony La Russa por conectar un cuadrangular en cuenta de 3 bolas sin strikes en un partido de marcador abierto, hasta finales del mes de junio solo batió para 165 de promedio en 119 turnos oficiales. Después de ser elegido novato del mes de abril y jugador de la semana al inicio de la campaña, Mercedes tuvo una caída precipitada durante los meses de mayo y junio, lo que obligó al equipo a tomar la decisión de mandar al pelotero a AAA. Mercedes pasó el resto de la campaña 2021 en ligas menores, luego de ser bajado, aunque nunca salió del roster de 40 del equipo, lo que demuestra que la organización todavía cree en su potencial. Somos Nación MVP. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Te invitamos a activar la campanita de notificaciones, a dejarnos tu like o tu comentario y a compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí. Les acompañó Norby Guerra. Bye, bye.